Unos 20 empleados que fueron suspendidos el año pasado en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica podrían ser reintegrados en este mes de enero vía demanda, según miembros del sindicato de la ENE. Va a llevar la demanda de nosotros para el reintegro y eso va de forma positiva y tengo entendido que en este año, en este mes, van a entrar 20 compañeros más vía demanda, no vía reintegro como quieran anunciar los miembros de los exdirectivos que quieren darse el taco como que ellos lo van a reintegrar y no es así, sino que vía demanda por vía del abogado. El mes de noviembre pasado fueron 70 compañeros, pero ya a nivel nacional han sido más de 3.000 compañeros que han sido cesanteados, pero ahorita vienen por reintegro a nivel local, van a entrar 20 compañeros y esperemos a nivel nacional que entren más vía demanda. Ahora, ¿esto se tendrían que ver de qué manera se ubican en la nueva estructura del ENE? Es correcto, porque las plazas siempre quedan ahí, las plazas no están, como le digo, suprimidas, sino que la plaza queda ahí porque está una demanda que está pendiente, entonces los compañeros tienen que ir reubicarlos porque son compañeros que tienen funciones y que tienen la capacidad para trabajar en la nueva estructura del ENE. Añadieron que también se espera que en esta o la próxima semana se den algunos despidos en la regional. También se espera, lastimosamente, que vayan a cesantear a más de 400 compañeros a nivel nacional. Por instrucciones de la nueva de la gerencia general y del sindicato. ¿Esto a partir de cuándo? Se espera que la próxima semana empiecen a dar estos despidos a todos los compañeros. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras José Cruz.